Soy Chuchi Saltimbanqui y esto no es lo que esperaban. Escuchas de discos completos del punk nacional presentados por sus intérpretes. Una vez más por mis amigos, los que solo están en mi corazón. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy les quiero presentar a la banda Offside. Ellos son de González Catán. Vamos a estar compartiendo este programa junto a Nahuel, que nos va a estar presentando la discografía completa. Ellos llevan grabado un largo, un LP, un disco de 11 temas y dos EPs. Así que Nahuel nos va a estar contando un poco sobre la historia de la banda, sobre cómo fue la grabación de este material. Y bueno, además vamos a estar disfrutando de su música. Es una banda de hardcore melódico. Así que es un estilo dentro del punk que no muchas veces hemos escuchado en estos programas. Así que espero que disfruten mucho de la banda Offside y toda su discografía. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Acá les habla Nahuel, bajista de Offside, una banda oriunda de González Catán, de lo más profundo del conurbano y del oeste. Y bueno, ya llevamos un tiempito, casi 9 años, rockeándola, dándole vida a este proyecto. Con mucho cariño, con mucha responsabilidad y siempre bancando los trapos, como se dice. Las influencias nuestras son el hardcore punk melódico, un estilo que por ahí está medio oculto, no como que no es tenido en cuenta muchas veces dentro del punk rock, pero sí tiene su agite y tiene con qué pararse de manos arriba al escenario, y es lo que tratamos de hacer nosotros. Es principalmente nuestra principal influencia, por así decirlo. De ahí en más bandas que, bueno, de California que nos supieron y nos sirvieron como influencia y como tener de referencia. Pero bueno, para haber reflejado esto, les dejamos 3 canciones de nuestro primer trabajo que hemos sacado hace unos años ya, nuestro primer disco, de larga duración. Son 11 canciones. La verdad que estamos muy contentos con ese primer laburito que hemos sacado ya hace unos años. Quedamos muy conformes. Y bueno, acá le dejamos las primeras 3 canciones para que escuchen. Tenemos Otra Noche, Voy a Hacerlo Igual y Recordar, que de por sí son las canciones que más nos piden en vivo también, por así decirlo. Así que bueno, gente, les dejo estas canciones y espero que las disfruten. La busca Mora, el balón se envía por un costado lateral para River, pasó uno de los 3 que marcaron, vamos hasta los 48, Carrizo que alcanza a puntear al balón que se pierde por un costado lateral que pasa River del sector derecho. La peinaba Piccolici, la quiere voltear para acá Mora, quiere Mora, le queda para Sánchez, offside. Y pregunto otra vez por qué. Porque es que sangra esta herida, es lo que no puedo ver. Y en dónde está lo que buscamos al andar hoy por este camino, que se irá hasta el final, aunque me toque llegar. Pues mis preguntas no tienen respuestas, y al final creo que aprenderé a andar. Y así estoy en la vida, de una verdad que nos ayude a escaparnos del dolor que nos contamina, no nos deja respirar un poco de libertad. Tal vez sea más fácil hoy dejarlo de
noche y aún sigo pensando. Sueño despierto y pregunto otra vez por qué. Thank you.
El proyecto lo empiezan los chicos Marian y Pato, nuestros dos violeros, y las voces también de Upside son ellos. Ellos venían de tocar en una banda de Marchitos, una banda que tenían juntos. Venían de compartir esa banda ambos, y hasta que, bueno, Marchitos se disuelve. Y bueno, pasa un tiempo y deciden encarar un proyecto que lo inicia Marian, por así decirlo, y se encuentra con Pato de vuelta por esas casualidades. Terminan dando en formar esta banda. Antes de grabar, bueno, estaba la idea ya de crear canciones nuevas, de encarar para este estilo, que las canciones, darle forma, darle melodía, que tengan ya una identidad las canciones. Y fue eso, composición a full, composiciones nuevas para la banda, entre todos, y las canciones fueron saliendo. Fueron saliendo, y cuando nos dimos cuenta ya teníamos más de 11 canciones y ya nos podíamos meter tranquilamente a grabar. Previo a eso, bien ensayados, bien pulidos, ¿no? Y bueno, básicamente eso fue los principios de Upside. Cada uno de nosotros tenía una banda, estaba tocando en una banda de punk rock, se llamaba Killerfly, y después estuve en una banda ska acompañando. Teníamos otro batero en esos tiempos, que bueno, él venía también de Marchitos. Y bueno, a eso nos metimos a grabar nuestro primer disco. Así que nada, de ese disco también tenemos las canciones que vamos a escuchar ahora, que son Incorregibles, Miradas Perdidas y Aprendiendo a Vivir, que también forman parte del primer disco, del primer laburo que hicimos con Upside. ¿Que a dónde voy? ¿Por qué soy como soy? ¿Qué la esencia me motiva? ¿Que estoy peor? ¿Pero que soy el mejor? Y eso es lo que te lastima. ¿Dónde vas sin lo que te ves tan libre y tan cruel? Perdidas en el inconsciente tan vacío.
no ver a los demás. Siempre el mismo error se repetirá, porque todos hablan y nadie quiere escuchar. Estamos con la participación de Patrick Steve de Smitten y el Colo Tacone, también de Smitten. Lo grabamos en los estudios de ellos. La verdad que sin palabras conseguimos lo que queríamos, ese sonido que, y ellos nos dieron una mano inmensa para poder lograrlo. Después la presentación la hicimos dos veces, hicimos dos presentaciones. Una que fue en el viejo Desde Cero de la Ferrere, no, de Casanova, Desde Cero. Y después, la presentación más oficial fue en Oeste Rock de Casanova. El arte de tapa fue pensada por nosotros, diseñada, y también contamos con la colaboración de una amiga, Lore, que fue la que hizo todo el diseño, el boceto, el dibujo. Metió todo el color y la magia que se le puede meter a esa tapa que a nosotros nos encanta. Quedaron muy pocos discos, hay discos físicos, habremos largado una tirada, una tanda de 150 copias más o menos, lo que pudimos hacer en aquel momento, o un poco más. No, hicimos un poco más, ahora que me acuerdo. Pero bueno, el que lo tiene, creo que ni a mí me queda un disco físico de eso, pero bueno, sí, le metimos todo para que salga una producción copada. Y bueno, en redes sí, está en Spotify, está cargado en YouTube, está cargado en las plataformas, por suerte. Todos nuestros discos, los demos, los EP y el disco, están cargados en las plataformas.
Así que nada, bueno, ahora los dejo con los últimos cuatro temitas de este disco, que la verdad que pasó el tiempo y al día de hoy seguimos bastante conforme, lo escuchamos y se nos infla el pecho de poder haber logrado ese sonido que para hacer nuestro primer disco, la verdad que quedamos muy contentos. Así que bueno, les dejo con los últimos cuatro temas, que son Despierto, Sin Querer, Sin Más Vueltas, Destino y Valores, que es con el que cierro el disco. Sigo despierto y de a poco vuelve a salir el sol.
yo no te quiero más. Esta no es la primera vez que te vas sin decir por qué, por qué. Esta noche prefiero estar solo, buscaré alejarme de todo y quiero gritar, quiero estallar, perderme en el medio del mar. Es que ya no quiero recordarte, no me lleva a ninguna parte pensar en vos, querer cambiar, cuando ya te pido el final. ¿Cuánto tiempo has perdido tan solo? Quisiera despertar y que todo cambie por fin, para borrar todo lo que me hace tan mal. Los recuerdos quisiera arrancarme de tus ojos, poder olvidarme y solo así puedo lograr luchar contra la realidad sin dolor, sin más vueltas. Y esta noche fumaré y tomaré hasta matar lo poco que queda de vos y todo lo que me hace mal. Sea mejor así, espero ya no verte más. Fue mucho lo que yo sufrí, ya no quiero mirar atrás. Esta noche prefiero estar solo, buscaré alejarme de todo y quiero gritar, quiero estallar, perderme en el medio del mar. Es que ya no quiero recordarte, no me lleva a ninguna parte pensar en vos, querer cambiar cuando ya has perdido el final.
ayer. Tantos sueños y momentos no pudieron ser. Y a pesar de que me hiciste tanto mal, solo a veces quiero volverte a escuchar. Que puedas explicar, que puedas explicar.
Bueno, al tiempo ya rodando en la... con nuestro primer disco, que la verdad que salimos a tocar bastante presentándolo, tuvimos giras por la costa y por gran parte del conurbano, capital, no, la verdad que nuestro primer disco nos llevó a tocar a muchos lados, de eso estamos muy contentos también. Y bueno, será 2 años más tarde de nuestro, la salida de nuestro primer disco, nos metimos a grabar un EP con 4 canciones nuevas, totalmente nuevas, que bueno, una que otra habrá quedado afuera de la lista de selección de nuestro primer disco, pero bueno, le metimos ficha a eso y nos metimos a grabar. Lo hicimos en los estudios de nuestro amigo Fede, en González Catán, acá en el barrio, del espacio se llama el estudio. Y bueno, tuvimos la colaboración de la producción de él y la grabación. Bueno, también metimos nosotros mano. Y salió un muy lindo formato con muy lindas canciones. Un poco más rockero, no desprendiéndonos del estilo, ¿no? Del hardcore punk melódico, pero sí acá había un poco más de rock y otros tiempos en canciones. Y el arte de tapa la hicimos nosotros, o sea, fue pensada por nosotros y también con un amigo artista que metió mano ahí en el dibujo. Y nada, la verdad que salió bastante copado. Después tuvimos una remasterización, por así decirlo, para subirlo a redes. Quedó bastante, bastante copado. Sí, hay formatos físicos que los tiramos en las presentaciones. Y quedaron ahí. Esta vez hicimos muy pocos formatos físicos, pero hay. Suele haber. Yo de estos tengo. Y tenemos. Pero bueno, y en redes también está toda nuestra música, como dije antes, está subida todo a las plataformas. Así que bueno. Les dejo los siguientes 3 temas de este EP. Espero que les guste. Y bueno, los temas son Reconstruir, Nuevo Amanecer y Al Filo de las Horas. Son de las canciones que más me gustan. De la banda y del EP. Así que bueno, se los dejo para que lo escuchen. Yeah.
pasa el tiempo, me llevo hacia otro lugar. Tan lejos del ayer, repito una vez más. Nada es tan simple y uno se acostumbra a resignar. Cuando perdes hasta ganar, cuando dejas atrás, dejas atrás. Siempre es un nuevo comenzar. De todo lo que fue, nada puedo esperar. Viviendo del pasado, nunca voy a progresar. Es parte de we'll be right back.
en cuanto a la actualidad de la banda, estamos, bueno, venimos de cerrar el año en unas fechitas acá por el barrio, bastante lindas. En el 2021 estuvimos tocando pausado debido a, bueno, a la pandemia, que los lugares todavía no estaban en condiciones de abrir, tampoco la situación no daba también, ¿no? Así que estuvimos un año medio pausado, por así decirlo, en cuanto a presentaciones. Sí, muy activo en composición, en ensayo, en juntarnos y meternos de vuelta a grabar. Teníamos la cabeza en eso. Pero en fechas no tanto. No tanto como los años anteriores. Pero bueno, esa es nuestra actualidad. Y ahora, bueno, en este tiempo estamos más como tomándonos unas vacaciones individualmente cada uno, pero sí, siempre con la cabeza en la banda, en mejorar y sacar canciones, hacer temas nuevos, y así es nuestra actualidad y siempre fue así, siempre nos manejamos de esa forma, es mutuo entre todos y la verdad que bueno, eso también hace que la banda lleve ya casi 9 años. Este año 2022 cumplimos 9 años y ya a próximo otro año ya los 10 años de la banda. Bueno, pero bueno, nos manejamos así y creo que eso es lo que hace posible que la banda se banque, ¿no? Obviamente cada uno, como cada ser humano, tiene sus diferencias, pero la llevamos así. Y bueno, les dejo los últimos dos temas del EP, que son Aviones y Empezar de Nuevo. Espero que les guste, gente. Aviones de papel, historias donde todo siempre terminaba bien, las piezas para armar este rompecabezas, hoy empiezo a ordenar. Yeah.
última vez. Sin dudar, hoy puedo ver que hay algo más para creer. Después de estar sin entender, perdiéndome hasta caer y sin pedirme nada. De los mejores momentos, razones y palabras para poder empezar de nuevo. Y a pesar del tiempo, la oscura, el lento, y que damos recuerdos, también soy. Que tus sueños ya no están tan lejos. Bueno, nuestro último EP, nuestro último laburo, pero también tratamos de manejarnos de la misma forma siempre a la hora de componer y a la hora de ir a grabarlo. Los componemos y los ensayamos las veces que sea posible, y hasta que no nos cierra bien no nos metemos a grabar, y siempre nos manejamos así, y este caso no fue la excepción. Fue igual. Lo grabamos en el mismo estudio de nuestro amigo Fede, del Espacio Estudio, de acá del barrio, muy lindo estudio, que ya nos sentamos bastante cómodos ahí, ya es como nuestra segunda casa a la hora de meternos a grabar. Y más el laburo, la buena onda que le mete, toda la ficha que nos mete también Fede. Importante a la hora de meterse a grabar, eso es fundamental. Y fue mezclado y remasterizado por Diego, el Colo Tacone, que fue el que laburó con nuestro primer disco, y la verdad que también de la misma forma nos sentimos más que cómodos, conformes con él. Sabemos que tenemos una, es garantía él para nosotros, porque la verdad que nos conoce, lo conocemos a él, y ya sabe buscarnos la vuelta, por así decirlo. Y nada, también el arte de tapa fue, esta vez fue más elaborada, llevó su tiempo, íbamos buscando dibujos acá, esto agregamos, y resurgió esta hermosa, este hermoso arte de tapa que quedó en nuestro último EP, que me encanta, a mí me encanta ese arte de tapa. Y bueno, también, como todo, está en redes, está en formato, está en plataforma. En formato no está en formato físico este, que nos la debemos, pero ya pronto lo vamos a sacar. Por cuestiones de pandemia y todas esas cuestiones, no pudimos sacarlo en formato físico. La verdad que no hubo tiempo, pero sí está subido a las plataformas, eso sí. Así que bueno, para que lo vayan escuchando, los dejo con estos dos temitas. Despídete y mentira. Despídete de mí, que ese no era el modo, tampoco la solución.
bien, no nos vemos más. El veneno que intoxica con recuerdos, que reabre las heridas por las cosas que no fueron, los sueños que se perdieron, por todas las despedidas. Brindo otra vez por mi suerte, que no quiero verte, aunque sea mentira, pero como siempre caigo preso de mi estupidez. Imagino que te vuelvo a ver, son solo recuerdos de buenos momentos, y con otro trago me espero y vuelve a amanecer, y me siento tan solo otra vez. Fueron los recuerdos de buenos momentos. Los días y me pierdo en otro intento, y aunque busque nunca encuentro nada de lo que sentías. Brindo otra vez por mi suerte, grito que no quiero verte, aunque sea mentira, pero como siempre caigo preso en este. Imagino que te vuelvo a ver, son solo recuerdos de buenos momentos, y con otro trago me despido y vuelve a amanecer, y me siento tan solo otra vez. Fueron los recuerdos de buenos momentos, pero como siempre caigo preso en estupidez. Imagino que te vuelvo a ver. Bueno, gente, para ir cerrando ya, me voy despidiendo. Muchas gracias por estar del otro lado, escucharnos, escuchar ahí. Se agradece también que se metan en nuestras redes, escuchen nuestra música. Así que nada, en nombre mío y en nombre de toda la banda de Upside, se agradece por el aguante. Se agradece, Susi, por la verdad que por la nota, por tenernos en cuenta, por la difusión, que eso es muy... Es muy, muy grato para la banda, muy importante también. Y la verdad que nada, a lo largo de todo estos casi 9 años de banda fuimos conociendo gente siempre con la mejor onda, siempre dispuesta ahí a dar una mano.
que eso para las bandas under es muy importante y la verdad que se agradece. Se agradece también la difusión a todo el circuito under que siempre tiene la gente como ustedes, que la verdad que eso se valora y demasiado. Yo me voy despidiendo, muchachos, gente, le deseo el mejor de los años, el mejor de los años, y que bueno, que pronto podamos salir adelante de todo esto. Y gracias nuevamente en nombre de la banda por la difusión y tenernos presente ahí. Así que los dejo con los últimos temas, nuestros últimos temas grabados, por así decirlo. Los dejo con, voy a elegir Un Paso Más y Sin Razón. Que bueno, Un Paso Más tiene nuestro video ahí rotando por YouTube, lo pueden ver. Y bueno, así que nada, gente, un abrazo enorme, gracias por todo. Una historia para no olvidar, de esos años, de esa oscuridad. Una historia que te alienta a dar cada día un paso más. Nunca te cansaste de buscar, llevando esperanza en tu andar. Y es tu voz que puede desafiar a la impunidad. Y en la plaza estará tu recuerdo por pelear contra el paso del tiempo. Porque fuiste valiente y pudiste gritar que solo un paso más, solo un paso más hacia la verdad. Vuelvo a intentar.
voy cargando los recuerdos y espero encontrar algún lugar. Una vez más, llueve y hace frío en la ciudad, y voy aprendiendo a olvidar con el corazón vacío cuando ya no hay nada para hablar. Sin más cartas por jugar, de nada sirve apostarme por vencido, y me río sin razón, y el eco de tu voz llena espacios vacíos. Gracias, Nahuel, por todo lo que nos compartiste hoy. La verdad que súper, súper rico el material de la banda, mucha producción. Fue muy disfrutable todo lo que contaste. Y bueno, ojalá que se llegue a esos 10 años de banda, de recorrido y de historia con mucha música más. Espero que hayan disfrutado este programa. Les dejo un gran abrazo y nos vemos pronto. Soy Chuchi Saltimbanqui y esto no es lo que esperaban. Escuchas de discos completos del punk nacional presentados por sus intérpretes. Una vez más por mis amigos, lo que solo